Hola, hola mis faranduleros, bienvenidos una vez más a nuestro canal Dangui TV. Hoy venimos súper recargados con lo que sucedió en el capítulo 32 y lo que sucederá en el capítulo 33. Antes les queremos agradecer por su apoyo incondicional y los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Danilo le dice a Gaviota que esa fue una de sus mejores noches porque han aumentado sus ingresos gracias a ella y que le van a empezar a pagar. Gaviota de inmediato contesta que eso no se justifica porque está agradecida por todo lo que han hecho por ella. Danilo le dice que ellos van a hacer lo justo. Bernardo, en diálogo con Marcela, le manifiesta que se siente apenado porque ella lo descubrió y no sabe cómo liberarse de todo eso. Marcela le contesta que no se preocupe, que simplemente debe saber que cuenta con ella. Bernardo le comenta que nadie abusó de él ni nada de eso y que él nació así. Después le pregunta a Marcela que si ella lo puede entender. Marcela le contesta: Bernie, como hermana siempre contarás conmigo, y lo aconseja diciéndole que no le diga nada a nadie todavía y se dan un abrazo. Lucrecia, antes de regresar a Colombia, le dice a Sebastián que ella adora a Lucía y que es como su hermana, que Lucía ha sido una mujer fuerte y valiente, porque si él le hubiera hecho eso a ella, lo mata con sus propias manos. También le dice que Lucía está muy sola y lo aconseja diciéndole que no le haga más daño a Lucía ni a su familia, y Sebastián queda pensativo. Lucía se encuentra preparando una cena romántica para Sebastián. Pablo Emilio llama a Iván y le comenta que ya consiguió un café que se estaba dañando en almacenaje y que ya está molido y listo para empacar, que solo tienen que pagar 30 millones de pesos. Iván contesta que está perfecto, que le pide esa plata a Carlos Mario y la pague en efectivo. Sebastián llega a su apartamento. Lucía le da la bienvenida y lo invita a compartir una cena para despedirse de él como amigos. Sebastián sube a su cuarto a cambiarse y Lucía de inmediato aprovecha para echarle unas gotas en su copa de vino y drogarlo. Después Sebastián regresa y comienza a compartir con ella. Hablan de muchos temas y brindan por su amistad. De repente Sebastián comienza a ver borroso y se siente confundido, comenzando a hablar incoherencias. Lucía lo ayuda a levantarse de la silla y le dice que está muy tomado. Después lo ayuda a subir a su habitación. Ella, aprovechándose de la situación, lo empieza a besar y a quitarle la ropa. Pero para su mala suerte, Sebastián no aguanta la reacción de las gotas y se duerme. Vemos a Gaviota aprendiendo a manejar su tablet. Después se mete en el perfil de Sebastián y empieza a mirar sus fotos. Sebastián, al despertar la mañana siguiente, se da cuenta que durmió con Lucía, pero no se acuerda de nada y decide bajar a la sala, dándose cuenta que su ropa y la de Lucía se encuentran tirada en todas partes. Pero como nos podemos dar cuenta, esto lo hizo Lucía con el fin de hacerle creer que pasaron la noche juntos, porque tiene un plan para destruir por completo su relación con Gaviota. Mis faranduleros, esto fue gran parte de lo que sucedió en el capítulo 32. Ahora te contaré lo que sucederá en el capítulo 33. Gaviota, en una llamada con su madre, le dice que piensa quedarse el resto del mes en Nueva York porque va a aprovechar las oportunidades que se le están presentando en ese país, y doña Carmenza queda sorprendida. Vemos a Lucrecia llegar al hotel La Casona del Pueblo para recoger la ropa interior que dejó Iván y su amante olvidada. Danilo, el dueño de la cafetería donde está trabajando Gaviota, le dice a su esposa que está decidido a decirle a Sebastián que Gaviota se encuentra con ellos, porque a él no le gusta ocultar nada y menos decir mentiras. Diana le contesta que ese no es problema de ellos. Lucrecia llega a su apartamento enojada, dispuesta a pedirle explicaciones a Iván por su infidelidad. Sebastián le pregunta a Lucía que qué pasó la noche anterior, y Lucía le contesta que pasó lo que tenía que pasar, pero Sebastián le dice que no se acuerda de nada. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. No se les olvide suscribirse y regalarnos su like.